como las cortinas. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas noches. tardes. Hola, buenas noches. Buenas, sí, tarde noche ya. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Perdón, me demoré unos minutos, no podía conectar. Si se llega, se los aviso porque anda re mal internet acá en mi casa. Ya vinieron a arreglarlo y no lo arreglan. Sí, pues ya me pasó en otras clases de que se corta, esperen un cachito porque después me vuelve a reconectar. Y que si se llega a cortar, no se vayan, esperen. Si ven que pasa mucho tiempo, bueno, ya no. Pero nada, esto En del todas partes Zoom. se están dando mal, igual no sé qué pasa. Hay un problema de conectividad en varias Sí, zonas. nosotros cambiamos el módem, tenemos más velocidad, pero el módem que pusieron nuevo no anda re mal. Y la semana pasada, bueno, yo di el miércoles, al otro día se cortó totalmente y bueno, recién lo arreglaron bien el lunes, así que esperemos que funcione. Bueno, ¿tuvieron clases? ¿Avanzaron con otros temas? ¿No tuvieron el jueves pasado? Sí, el ¿No? jueves Sí, tuvimos vimos presentación. presentación. Ah, con Paula. Sí. ¿Y mañana con quién tienen? Creo No que con sabemos. Ayala. Bien, o sea que van a Porque arrancar con matrimonio. presentación hoy. Quizás no sabemos todavía. Bueno, conmigo tienen hoy y el miércoles que viene. Hoy no voy a poder, no creo que llegue. Porque para llegar tendría que comprimir aún más la clase. Vamos a ver capacidad, estado y existencia, y gestación por sustitución lo dejamos para la clase que viene. Y dudas, porque no me va a llevar 1 hora y media la gestación. Así que la clase que viene sería la última conmigo, al otro miércoles tienen con Valentina. Y no sé después si ponemos otra clase de repaso, eso no sabría decirles. Porque el parcial ¿Puedo era hacer una el pregunta? 7, ¿no? Sí, ahora te Sí, el digo. Ahora. 7. Entonces por ahí tenemos un martes que yo podría darles el martes 30. Bueno, el miércoles primero también. El miércoles primero de diciembre, lo voy a anotar. Sí, ¿quién? Yo, profe. Sebastián, sí. El tema del cambio de estatuto. Ahora lo vamos a ver. Es relacionado a la capacidad de las personas, ¿no? Exactamente. Y eso se relaciona también con algo que creo que vimos en la primera parte, que era lo de Ámbito ámbito. temporal pasivo. Son dos Claro. situaciones diferentes. Ahora justo lo voy a decir en la clase. El ámbito temporal pasivo es la situación en que el caso permanece y la norma cambia. El cambio de estatuto es al revés. Las normas permanecen y el caso deambula de la órbita de una norma a la órbita de otra norma. ¿Sí?
Ahora ¿Eso en la lo. práctica suele pasar o no? Sí, hay, claro que pasa. Justamente vamos a ver los fallos, digamos, más emblemáticos en la materia, que es el de Evelina Berman y el de Valle-Inclán. Y el caso Lizardi de la Corte de Casación francesa. Pero si aguardás, bueno, ya arranco y ahora lo vemos en capacidad. Bueno. Perdón, a mí me quedaron dos dudas de la clase pasada, de alimentos. Sí, ¿y querés dejarlos para la clase que La, viene? la, A eh, ver, sí, decime. me da lo mismo. Más que Entonces, la nada, primera era la convención. ¿Cómo? ¿quién me está hablando? Ah, María Costanza. Ahí está. ¿Querés aguardar al final de la clase, aunque sea? Así veo hasta dónde llego. Sí, obvio, obvio. Sí, dale. Así Sí, por arrancamos supuesto. con el tema de hoy. No sé si te conectaste un poquito más tarde. La Gracias. clase que viene vamos a ver gestación y como me va a sobrar tiempo, ahí si quieren vemos todas las dudas de los temas que, tanto de alimentos, como de capacidad, estado, existencia y gestación. Pero bueno, ahora si al final queda un cachitín, también te contesto. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ah, no cerré. Ahí la ven, ¿no? Sí, las personas Sí, humanas, dice. sí. No, que no había dejado abierto el PowerPoint y entonces no lo podía abrir. Bueno, el tema lo pueden leer del libro del doctor Hoff, más la clase, más los fallos. Yo creo que con eso no tendrían que tener mayor inconveniente. En este caso, Goldschmidt está desactualizado para la parte especial. Si lo tienen, pueden leer. Pasa que Goldschmidt explica el código de Vélez, que nosotros ya no lo vamos a ver en clase. Pero sí, creo que están los fallos, pero los pueden si quieren leer de ahí. Igual en el libro del doctor Hoff están. Son fallos muy sencillos. Pero bueno, si quieren leer algo de Goldschmidt, pueden. Para completar, pero en realidad no sería necesario. Con el libro del doctor Hoff, más el código, más la clase, tendrían que andar bien. Si tienen dudas, bueno, los vemos al final de la clase o la clase que viene. El tema de capacidad, existencia y estado de la persona humana son obviamente tres cuestiones totalmente conectadas entre sí. Lo que sucede es que no todos los estados regulan estas tres cuestiones bajo el amparo de la misma ley. Entonces, ahí tenemos una disociación, digamos, de la regulación de la existencia, de la capacidad y del estado de las personas. Además de que no se regulan estas tres cuestiones por la misma ley, también existe disimilitud en cuanto a los criterios para la elección de la ley aplicable. Tenemos, por un lado, el sistema de la ley personal, que con sus dos vertientes, la ley de la nacionalidad o del domicilio. Tenemos el sistema de la ley del lugar de la situación de los bienes objeto del acto. Este sistema está prácticamente en desuso. Un ejemplo de un resabio de este sistema lo encontramos en el artículo 10 del Código de Vélez, cuando sujetaba a la ley de situación de los bienes inmuebles todas las cuestiones relacionadas con ellos, incluso la capacidad para adquirirlos. Y el último sistema es el sistema de la ley del lugar de celebración del acto, conocido como favor negoti o del interés nacional,
que justamente dentro de este sistema vamos a ver la problemática del cambio de estatuto a la que nos hacía mención Sebastián. Ustedes han venido viendo hasta ahora generalmente los dos sistemas relacionados con el estatuto personal, que son por un lado la nacionalidad y por otro el domicilio. El sistema de la nacionalidad es el sistema que utilizan los países europeos continentales, porque son países de tradición emigrante. Esta tesis, digamos, fue sostenida por Mancini, basándose en el artículo 3 del Código Civil francés, en un momento histórico muy particular, que era el de la reunificación de Italia, por lo cual la tesis de la nacionalidad adquiría, digamos, fuerza. Con el criterio de la nacionalidad, lo que se intenta es que la ley personal siga al emigrante, garantizando de alguna manera su identidad nacional, cultural, religiosa, más allá de las fronteras del Estado. Por otro lado, la tesis del domicilio es propia de los países nórdicos, de los países del common law y de los países americanos, que son receptores de inmigración. ¿Por qué se prefiere en estos estados la conexión del domicilio? Porque aplicar al interior del Estado los derechos de los inmigrantes nacionales pertenecientes a una nación extranjera dificultaría, esta aplicación. Entonces, de este modo se evita esta multiplicidad de derechos extranjeros y se aplica un único derecho, que es la ley domiciliaria. Además, existe también otra diferencia, que en el caso del domicilio, el cambio de domicilio depende enteramente del individuo, de la persona. En cambio, la nacionalidad, el punto de conexión nacional, requiere del consentimiento del Estado emisor de esa nacionalidad. Es decir, no puede haber un cambio de nacionalidad por la sola voluntad del individuo, sino que se requiere de un determinado trámite con el cumplimiento de determinados requisitos. El criterio de la nacionalidad ha sido un criterio adoptado por las primeras convenciones de la Conferencia de La Haya. Ustedes recuerdan la convención en el caso Boll de 1902 sobre tutela de menores, que tenía como punto de conexión la nacionalidad del menor. La nacionalidad no está receptada como punto de conexión tanto en el Código de Vélez como en el Código actual, sin embargo queda un resabio en las formas testamentarias, dentro de las formas testamentarias se permiten testar bajo las formas permitidas de la nacionalidad del testador. En cambio, el domicilio sí ha sido el punto de conexión utilizado tanto por el Código de Vélez, como por el Código Civil y Comercial actual, como por los tratados de Montevideo. Hoy en día estamos frente a una opción superadora de este binomio nacionalidad y domicilio, que se abre paso a través de las convenciones internacionales, tanto de la Conferencia de La Haya como de la CIDIP, que es la residencia habitual. La residencia habitual, ustedes si vieron el jueves pasado Restitución, han visto específicamente, es uno de los calificaciones clave, para la aplicación de la convención. La convención que trae una calificación de lo que se entiende por residencia habitual es el convenio argentino-uruguayo sobre protección de menores del año 81, que entiende por residencia habitual del menor el estado donde tiene su centro de vida. La jurisprudencia de la Corte, Suprema de nuestro país, también ha definido, en términos similares, lo que entiende por residencia habitual, como el centro de gravedad de la vida del menor, donde hay una
que supone una cierta estabilidad y permanencia. Y bueno, es hoy en día el punto de conexión alternativo a los dos puntos de conexión clásicos o tradicionales de la nacionalidad y el domicilio. El Código de Vélez regulaba la capacidad en una serie de artículos, principalmente el 6 y el 7, que sometían la capacidad a la ley del domicilio, y después también lo encontramos en otros artículos, en el 9, 948, 949, 36, 11, 12 y 3286, de los cuales surgieron, digamos, varias teorías, pero que en resumen, la jurisprudencia y doctrina mayoritaria entendía que tanto la capacidad de hecho como la de derecho se regían por la ley del domicilio. Los tratados de Montevideo, en igual sentido que el Código Civil de Vélez, el actual, rigen la capacidad de las personas, la someten al derecho domiciliario. Con la precisión del artículo 1 de Montevideo, del Tratado de Derecho Civil de Montevideo del 40, que no solo incluye a la capacidad, sino que también especifica que la existencia de la persona humana y el Estado se van a regir por el derecho domiciliario. Ni el Código de Vélez ni los tratados de Montevideo, el Código de Vélez no calificaba domicilio, los tratados de Montevideo califican domicilio. En relación a distintas situaciones, pero también tenemos otras fuentes convencionales que nos califican lo que se entiende por domicilio. Ustedes han visto el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, que trae una calificación de lo que entiende por domicilio de la persona jurídica y también de la persona física. También el Protocolo de San Luis sobre responsabilidad civil por accidentes de tránsito trae una calificación de domicilio. Aquí, digamos, antes de pasar al Código Civil y Comercial actual, Vélez, además de establecer que la capacidad de la persona se regía por la ley del domicilio, hacía lugar al principio del mantenimiento de la capacidad adquirida y regulaba en los artículos 138 y 139 los supuestos de una persona domiciliada en el extranjero que mudaba su domicilio a nuestro país. Y en esos supuestos, la persona que estaba domiciliada en el extranjero, en un caso era menor de edad en el extranjero, pero mayor de edad de acuerdo a nuestro derecho nacional, y el supuesto inverso era que era mayor de edad en el extranjero y menor de edad según nuestro derecho. En el artículo 138, Vélez receptaba la tesis de la defensa del interés nacional que había surgido en la Corte de Casación francesa a partir del caso Lizardi. El caso Lizardi, tal vez alguno lo recuerde, era el caso de un joven mexicano de 23 años que contrata en Francia, o sea, compra en Francia joyas, paga una parte de esas joyas en dinero en efectivo y otras a través de unas letras de cambio. Al momento que se le reclama el pago de esas joyas, Lizardi alega su minoridad, diciendo que según el derecho mexicano, a través del cual la mayoría de edad se adquiría a los 25 años, él era menor de edad y por lo tanto no tenía capacidad para contratar. En Francia la capacidad negocial se adquiere a los 21 años, por lo tanto Lizardi era menor de edad para el derecho mexicano, pero mayor de edad para el derecho francés, a donde él había contratado. La Corte de Casación lo que dice es que el joyero francés o los joyeros franceses, por eso se llama teoría de la defensa del interés nacional, no tenían por qué saber que Lizardi
era menor de edad de acuerdo a su derecho nacional, porque ellos actuaron de buena fe, sin ningún tipo de imprudencia o impericia al momento de la contratación. Y por lo tanto, protege a los nacionales franceses, en este caso a los joyeros, de digamos, la posibilidad de no pago por considerarse menor de edad en el caso de Lizardi. También tenemos un fallo de nuestra jurisprudencia, el caso María Beatriz Valle Inclán del año 42, que se resuelve de manera similar. María Beatriz, la madre de María Beatriz, vivía en España, había quedado viuda luego de la Guerra Civil Española, y por eso María Beatriz había estado viviendo en diferentes países. En el momento en cuestión, María Beatriz tenía 22 años y era considerada mayor para el derecho argentino, pero menor para el derecho civil español. Su madre, María Beatriz, se negaba a volver a España, entonces su madre solicita auxilio a las autoridades argentinas para que María Beatriz regrese a su país de origen. Lo que establece la jurisprudencia, el fallo, digamos, es que María Beatriz, al ser mayor de edad de acuerdo al derecho argentino, estaba al principio que protege la mayoría de edad. Entonces, no estaba obligada María Beatriz, porque era mayor de edad, a regresar a España por obligación de su madre. En cambio, el artículo 139, que digamos es el caso inverso del 138, contiene lo que se llama la teoría de los derechos adquiridos. Es decir, que una vez que se adquirió la mayoría de edad, esta no puede haber una regresión, no se puede volver atrás. La mayoría de edad es un derecho adquirido que despliega sus efectos en todos los estados. El 138 y el 139 no preveían el supuesto de persona que estaba domiciliada en la Argentina y que mudaba su domicilio al extranjero. Pero en un caso jurisprudencial, en el de Belina Berman, se interpreta en sentido contrario, es decir, se hace lugar al supuesto contrario basándose en los artículos 138 y 139. El caso de Evelina Berman era una joven de 18 años que estaba embarazada y que al momento crítico de presentarse el caso estaba en Tel Aviv. Evelina quería contraer matrimonio y sus padres no le daban la correspondiente autorización. La situación era que Evelina era mayor de edad para Israel, pero menor de edad para el derecho argentino. Y ella creía que tenía que regresar a nuestro país para tramitar en nuestro país el juicio de disenso para obtener la autorización judicial para contraer matrimonio. Lo que sucedía es que, a su vez, no tenía pasaporte argentino y el consulado argentino en Tel Aviv se negaba a proveerle, a otorgarle el pasaporte, y su padre se oponía al otorgamiento del mismo. Entonces, Evelina lo que solicita a las autoridades argentinas es, en primer lugar, que se la autorice, que autorice al consulado argentino en Tel Aviv a que se le expida un pasaporte para poder viajar a la Argentina. En primera instancia hacen lugar, esta resolución es apelada por el padre, y entre tanto el asesor de menores de Cámara advierte esta situación y aplica, digamos, en sentido contrario los artículos 138 y 139 de Vélez, diciendo que Evelina no estaba obligada a regresar a nuestro país para obtener una autorización judicial, que si ella ya era mayor de edad de acuerdo al derecho israelí, podía solicitar la expedición de un pasaporte como mayor de edad y podía contraer matrimonio sin necesitar la autorización de sus progenitores.
Los tratados de Montevideo también receptan en el artículo 2 este principio del mantenimiento de la capacidad adquirida. Y como dice Goldschmidt, siempre debe estarse al principio de la mayoría de edad, ¿sí? Es decir, una vez que se adquirió la mayoría de edad o la emancipación, no se puede regresar para atrás. Sebastián, ¿quedó claro? No lo dije porque se los dije antes, que este supuesto, para los que se conectaron un poquito más tarde, ustedes vieron el nombre cambio de estatuto cuando hablaban de ámbito temporal pasivo, que era el supuesto de que el caso era el mismo, lo que cambiaba en el tiempo era la norma, ¿sí? Hasta un determinado momento se aplicaba una norma y luego se aplicaba otra. Entonces teníamos que determinar ese caso, bajo qué normativa lo íbamos a resolver. Este supuesto es al revés. Las normas permanecen, es decir, en los casos que vimos era el derecho argentino y el derecho español o el derecho israelí, es decir, donde las normas permanecían y el caso deambulaba o cambiaba de la órbita de la aplicación de una norma para entrar en la órbita de aplicación de otra norma, ¿sí? Cada una de esas normas pertenecen a dos estados diferentes. ¿Quedó claro? Y me dice Safer que sí, que lo comprendió, pero le ando mal la computadora. Ah, no sé, sí, porque me desapareció. Yo no lo veo más. Tuvo que apagar la cámara, pero está online y me dice que está escuchando, que lo comprendió bien. Sí, sí. Yo creo que los casos son muy sencillos y son anecdóticos. Bueno, llegamos al Código Civil y Comercial de la Nación. El código sigue el principio clásico y punto de conexión básico del Código de Vélez. La capacidad de la persona humana, ya no hablamos más de persona física, sino de persona humana, se rige por el derecho de su domicilio. No existe norma especial para la existencia y para el Estado. Por lo tanto, digamos, doctrinariamente se interpreta que la existencia del Estado también se rigen por la ley del domicilio. También el Código Civil y Comercial consagra, al igual que el Código de Vélez, el principio de mantenimiento e irrevocabilidad de la capacidad adquirida, estableciendo claramente que el cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida, ¿no? Teniendo como antecedentes los artículos 138 y 139 del Código Civil y los fallos que hemos visto recién. El Código Civil y Comercial sí trae dos calificaciones clave para todo el sistema de derecho internacional privado del Código Civil y Comercial, como son el domicilio y la residencia habitual de la persona humana. En el caso del domicilio, vamos a ver que la calificación de domicilio del 26.13 difiere de la del artículo 73 del Código Civil y Comercial. ¿Ustedes tienen ahí el código? Sí, yo lo tengo acá. Sí, sí. Bueno, lean el 73 y el 26.13 lo tienen acá en pantalla. Y a ver, díganme cuál es la diferencia. ¿El 73 o 76, perdón? 73. A ver. ¿73? ¿Lo leo? Sí, léelo. Dice, la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde desempeña el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Bueno, y ahora el 2613.
A los fines, lo leo yo, del derecho internacional privado, la persona humana tiene su domicilio en el estado en que reside con la intención de establecerse en él. ¿Son iguales las calificaciones? No. Y residencia no. habitual en el estado en el que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. Y pareciera que en el 73 como que lo toma como sinónimos el domicilio con la residencia habitual, y en cambio acá en el 26.13 cuando se habla de domicilio se habla de una intención de establecerse en un lugar, en cambio la residencia habitual es como que te dice que, bueno, que donde... La simple permanencia. Donde claro, vive, la simple permanencia. Exactamente, porque el 20, digamos, son dos calificaciones diferentes para el derecho interno que para el derecho interno argentino que para el derecho internacional privado argentino. Para el derecho internacional privado argentino, el domicilio no solamente es el lugar en donde se reside, que sería el elemento objetivo, sino que también tiene que haber un elemento subjetivo o volitivo, que es la intención de establecerse en él. ¿Sí? ¿Cómo probamos esta intención de establecerse en un determinado estado? Por indicios. Sí. Entonces, ahí pueden recordar qué caso, de cuál se pueden acordar. De Fritz Mandel. De Mandel, muy bien. Y, digamos, esta intención generalmente está, además de probarla por indicios, pero generalmente está probada a través de la registración. Es decir, una persona cuando tiene la intención de permanecer en un domicilio, se registra en dicho domicilio. Entonces, vemos que el Código Civil y Comercial califica de una manera, o sea, califica lo que no calificaba el Código de Vélez, pero además la calificación de domicilio no es la misma para el derecho internacional privado argentino que para el derecho interno. Y hace muy bien en calificar el Código Civil y Comercial, porque el punto de conexión domicilio es un punto de conexión básico para todo el derecho internacional privado. Ustedes van a ver que en el domicilio, en toda la materia, las materias de la parte especial, salvo lo que tiene que ver con inmuebles, digamos que la regla es otra, pero es el punto de conexión más utilizado. También el 26.17 nos regula el supuesto de personas incapaces y el principio del favor negoti, y también, digamos, hace un digamos, recepta en parte esta teoría del interés nacional de la Corte de Casación francesa del caso Lizardi. Lo que nos dice el 26.17 es que la parte en un acto jurídico que es incapaz de acuerdo a su derecho domiciliario no puede alegar, digamos, esa incapacidad de acuerdo a su derecho domiciliario cuando ese acto ha sido celebrado sin que la otra parte haya conocido o debido conocer esa incapacidad. Y claramente esta regla no se aplica a los actos jurídicos relativos al derecho de familia y al derecho sucesorio, en donde hay, digamos, un gran peso del orden público internacional, ni a los derechos reales inmobiliarios, porque lo que se intenta proteger es el patrimonio de esta persona incapaz. ¿Y por qué decimos que hace, en este caso, una aplicación parcial de la teoría de la defensa del interés nacional? Porque en el 26.17 no solo protege al nacional argentino, sino que protege a los nacionales argentinos y a todos los extranjeros que tengan domicilio o residencia en nuestro país y que contraten con una persona que es incapaz de acuerdo a su derecho domiciliario. ¿Se acuerdan cuando vimos los tres grandes sistemas por los que se regulaba la capacidad, el estatuto personal, el lugar de... en donde se encuentran, perdón, los bienes objeto del acto y el lugar de celebración
del acto jurídico, bueno, este es, un, es el tercer supuesto en el que se sustituye la ley personal por la ley del lugar de celebración del acto. Este supuesto de la ley de la capacidad regulada por la ley del lugar de la celebración del acto también dentro, digamos, del ámbito europeo está receptado en la Convención de Roma del 80 sobre obligaciones contractuales y en el Reglamento Roma 1. Profe, así llegamos. Sí. Una pregunta, ¿escuché mal o dijo que la recepta parcialmente la sí. tesis de la defensa de interés nacional? Porque no solo protege a los nacionales argentinos. Ah, bien. Gracias. Cuando habla de a menos que la otra parte haya conocido o debido conocer esa incapacidad, se refiere no solamente a los argentinos, sino a los extranjeros con domicilio en la Argentina. Es decir, a todo aquel que ha celebrado ese acto jurídico con la persona incapaz en nuestro territorio. La persona incapaz de acuerdo a su derecho domiciliario. ¿Lo entienden? Sí, perfecto, ahí. Gracias. Ah, listo. Cuando nos referimos al Estado, nos referimos a la vinculación que tiene una persona con un Estado, con una nación, y en ese caso la persona puede ser considerada nacional, extranjera o apátrida, a la vinculación que tiene una persona con una familia, y en ese caso tendrá estado, por ejemplo, de padre, de hijo, de cónyuge, conviviente, o considerada en sí misma de acuerdo a diversas circunstancias, la edad, mayor o menor de edad, el género, masculino, femenino, X. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el Estado tiene una influencia directa sobre la capacidad, determinando la naturaleza y extensión de la misma, ampliando o restringiendo los derechos que se determinan a través de la capacidad. Es decir, no es una cuestión menor el Estado en relación con la capacidad. Como ya lo vimos, el Código Civil y Comercial no trae una norma conflictual expresa referida a Estado, por lo cual vamos a seguir la regla general del 2616 que regula, en su caso, la capacidad por la ley del domicilio. El Montevideo del 89 tampoco regula específicamente el Estado, sí, repito, y lo dije anteriormente, Montevideo del 40 incluye dentro de la norma de conflicto al Estado y a la existencia, junto con la capacidad. Una cuestión particular dentro del Estado es la cuestión de género. La cuestión de género, al igual que el Estado, no tiene una norma conflictual en lo que se refiere a normas de derecho internacional privado, por lo tanto, siguen la regla general del 2616, ley del domicilio. Las situaciones que, digamos, vamos a hablar de género solamente dentro de lo que es Estado, porque es una de las cuestiones de mayor actualidad, ¿no? Porque, digamos, los interrogantes que se nos pueden presentar, y que vamos a ver que se han ido solucionando con las nuevas legislaciones, tanto nacionales como extranjeras, es cuál va a ser el juez competente, ¿no?, para determinar un cambio de género, o vamos a ver que en la mayoría de los instrumentos públicos hablan de cambio de sexo, cuál va a ser la ley aplicable a ese cambio de género, y si ese cambio de género va a ser reconocido a través de las fronteras, es decir, una vez que la persona traspase las fronteras de su estado o del estado en el que se realizó ese cambio de género y quiera conseguir el reconocimiento de ese cambio en un estado extranjero. Existe una diversidad mundial respecto a la regulación de esta cuestión, que van desde la prohibición hasta la autorización,
y dentro de lo que es la autorización, con mayores o menores requisitos para el cumplimiento de esta posibilidad. En nuestro país, a partir del año 2012, rige la Ley de Identidad de Género, que entiende que el género es la vivencia interna e individual de cada persona, tal como la siente, y que permite, a través de un procedimiento administrativo, el cambio registral del género sin necesidad de intervención de ninguna autoridad judicial, ni de intervenciones médicas o quirúrgicas, de reasignación de sexo, o de tratamiento hormonal, o de tratamiento psicológico o psiquiátrico, es decir, tratamiento médico en el amplio sentido de la palabra. Ustedes esto lo han visto en familia. ¿Cómo se realiza el cambio de género? ¿Ante quién presentan la solicitud? ¿No es ante el registro? ¿Ante el registro? Sí, ¿ante qué registro? De Estado Civil y Capacidad de las Personas. Sí, sí, el registro civil, es, lo había entendido, digamos, anteriormente, pero ¿ante cuál? El del domicilio. El del domicilio. ¿Y qué hace el registro? Tengo entendido que es un trámite bastante sumario. Sí, es un trámite administrativo, se presenta la solicitud ante el registro civil del domicilio de la persona, es decir, toda persona puede solicitar el cambio de género, el cambio registral, y al momento de presentar la solicitud debe consignar el nombre de pila con el que quiere ser llamado, de ahí en más, y también se cambia la imagen del DNI. Cumplidos estos requisitos, el registro civil ordena el cambio registral del género al registro civil donde está sentada la partida de nacimiento y se expide un nuevo DNI con el nuevo nombre y la nueva imagen. Y en el caso de que sean personas menores de edad, recuerda que se necesitaba autorización de los progenitores y el consentimiento expreso del menor, que debía tener el patrocinio, debía tener patrocinio letrado a través de un abogado, del abogado del niño. Y en el caso que no se pudiera conseguir o hubiera negativa de alguno de los progenitores, es decir, de los que ejercían la responsabilidad parental del menor, a través de un trámite sumarísimo se podía pedir la autorización judicial. Se puede, ¿va? No se podía. Y en nuestro país hubo un caso muy conocido, que es el caso Lulú, de una niña que obtuvo su cambio registral de género a los 6 años, y hace 2 años también hubo un caso muy conocido en Mar del Plata, el caso Tito, también de un niño de 5 años, es decir, menor aún que el caso Lulú. El otro día, en el caso Lulú, yo no sé si ustedes lo han visto, yo creo que sí que lo habrán visto, tal vez en familia, ha venido al Colegio de Abogados alguna vez la mamá, ay, no puedo acordar el nombre de la mamá, que escribió un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que habla de todo el relato de cómo fue ese tránsito, ¿no?, del cambio de género de Lulú. Y la otra vez escuché por la radio que creo que están haciendo la película. No sé si escucharon algo. No, bueno. Sí, sabía del libro yo, pero no de la película. Yo también del libro. Sí, el libro yo no lo leí, les debo confesar. Sé que me acuerdo que en ese momento en el Colegio de Abogados lo compramos, y hay ejemplares en la biblioteca del colegio, si a alguno le interesa saber más del tema. Y también había otro libro, que era, porque estaba Yo Nena, Yo Princesa, que era el que escribió la mamá, que no me puedo acordar el nombre, y después había otro, por si les interesa, que era de los profesionales que habían,
acompañado en el proceso a Lulú para el cambio de géneros, que era re interesante, pero bueno, se los dejo ahí como posibilidad. Doctora, Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla, sí, gracias. Gracias. Sí, quería lo último, hablar del decreto de este año. Listo, si me vas a decir eso, déjame decirlo primero. No, era del trámite que dijo recién en una pregunta. Ah, ¿qué me querés preguntar? Que pensé que cuando había menores tenía que intervenir el Ministerio Público. Tiene como una rama ahí tutelar. No, interviene el abogado del niño. No interviene el Ministerio Público, no es un trámite judicial. No, tengo entendido que no, que con, digamos, en principio con la autorización de los que ejercen la responsabilidad parental, digamos de los progenitores, hasta el consentimiento del menor, patrocinado por el abogado del niño, no hay necesidad de que intervenga el Ministerio Público. El Ministerio Público intervendría en el caso de que no se consiguiera la autorización de uno de las personas que ejercen la responsabilidad parental, o se negara a darla. Entonces, en el trámite sumarísimo, sí. En el trámite judicial interviene. Ah, listo, gracias. Bueno, y este año, del 20 de julio de este año, se dictó el decreto 476 del 2021, por el que se autoriza consignar en tanto en el DNI como en el pasaporte, género X. O en el caso de los pasaportes de lectura mecánica, se consigna a través de un signo, ay, yo nunca me acuerdo si era mayor o menor, del signo, sí, de mayor y menor. Yo lo pongo, no, espera, voy atrás y después vuelvo para atrás. Obviamente hay una cantidad de antecedentes internacionales bastante importante. El primer antecedente, digamos, en el que se permite el cambio registral del género en los instrumentos públicos, cambio registral como género X, o no binario, neutro o fluido, es en Nepal en el año 2007. Posteriormente, en Pakistán, creo que fue en el año 2019, también se permitió consignar como género X, como digamos una opción para romper el binarismo masculino-femenino. Y bueno, hay una gran cantidad de países que han venido receptando en el ámbito interno y en los documentos oficiales emitidos por dicho Estado, esta opción. Yo ahí les puse, para el que le interese y quiera, digamos, ahondar un poco más, todos los antecedentes que encontré. Y en nuestro país, concretamente, en el año 2018, digamos que son los casos pioneros y que abrieron paso a esta posibilidad, ante el Registro Civil de Mendoza, se presentaron dos casos que también solicitaban consignar su género como X, como no binario. Obviamente, teniendo como antecedente la ley de identidad de género, se hizo lugar a estos cambios registrales. Después, el año pasado, también hubo un caso que salió en los medios, el caso Sí, que era un argentino que tenía residencia en Berlín y que solicita desde el extranjero la modificación de su acta de nacimiento que provenía de la provincia de Misiones y que se le expidiera un nuevo pasaporte con género X. Yo me acuerdo que cuando, ahora no repasé el caso, pero que el año pasado, digamos, si bien le habían expedido la nueva acta de nacimiento, tenía dificultades en la expedición del pasaporte. Este año, con el decreto 476, digamos ya concretamente, existe la posibilidad de que, además de consignarse en los instrumentos públicos el sexo F como femenino y M como masculino, consignar el género X. La calificación que trae
la ley, espera que lo voy a leer porque no me lo voy a acordar de memoria, con la que, digamos, trae una calificación en el artículo 4 de que engloba de las distintas acepciones que tiene el consignar, digamos, la nomenclatura X en los instrumentos públicos. Dice que comprende las siguientes acepciones: no binario, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, o cualquier otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino-femenino. Entonces, hoy de manera concreta, en el DNI y en el pasaporte se puede consignar género X. Es interesante, yo la verdad que no la había leído en detenimiento hasta hoy que tenía que dar la clase, este nuevo decreto, y en los considerandos hace como un raconto de los antecedentes internacionales, ¿no? De los países, digamos, pioneros en esto de consignar género X en los instrumentos públicos. Y también me pareció muy interesante que, digamos, todo este cambio tiene que ver con el documento OASI 9303. Ustedes saben que la OASI es la Organización de Aviación Internacional, de Aviación Civil Internacional, que este documento, el 9303, se refiere a los datos que deben contener los pasaportes de lectura mecánica y determina, digamos, cómo se deben consignar esos datos. Entonces, el derecho argentino, nuestro país, tenía que adecuarse a lo que establece, porque es parte de la OASI, y a lo que establece en concreto este documento, que cuando se refiere al ítem de consignar sexo, trae las opciones de la F para femenino, M para masculino y X para no binario, sin identificación, neutro, fluido o cualquier acepción que no corresponda a femenino y masculino. Entonces, ¿qué situaciones se nos pueden plantear? ¿Por qué nos interesa al derecho internacional privado que no reconozcan una sentencia que ordene la modificación? Sentencia, no hace falta ni siquiera sentencia. No, el acta con la modificación del sexo. Ah, el acta de nacimiento o el instrumento identificatorio. Y en este sentido, en los considerandos lo dice, y después concretamente en el artículo 9, dice que el Registro Nacional de las Personas tiene que informar a todas aquellas personas que soliciten consignar en su pasaporte género X de la posibilidad, lo leo para que quede claro, sobre la posibilidad de ver restringido su ingreso, permanencia y o situación de tránsito en aquellos estados en los que aún no se han reconocido esta categoría no binaria. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que hay que tener cuidado si vamos a obtener un pasaporte, un instrumento de viaje con género X, porque en aquellos países en los que no se reconoce en el derecho interno de modo legislativo o jurisprudencial el género no binario, puede verse restringido los derechos de el titular de ese pasaporte. ¿Sí? Pero el principio de los derechos adquiridos no tendría efectos. Bueno, pero vos imaginate que estás en un aeropuerto y te impiden el ingreso a ese estado, aunque sea y te empiezan a hacer preguntas. Claro, es un peligro. Por supuesto que después, seguramente después de un proceso judicial o de un reclamo, debería ser reconocido, pero hay estados en los que no todos los estados del mundo reconocen en este momento y tienen legislación interna referida a el respeto y la posibilidad de consignar un género no binario. Por eso
el decreto lo establece concretamente en el artículo 9, el deber del registro civil de informar a los solicitantes del pasaporte. No sería tanto el problema con el DNI, sino con el pasaporte, que es el instrumento identificatorio a nivel internacional. ¿Alguna duda? Vuelvo a la diapositiva anterior. Vamos bien. Porque a mí me parecieron súper interesantes los fallos que vamos a nombrar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se refieren a la protección de los derechos de las personas transexuales. ¿Por qué vemos un antecedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Porque la jurisprudencia del Tribunal Europeo es una fuente fuerte respecto de la evolución de los derechos humanos. En este caso, en el caso Godwin EI contra el Reino Unido, el Tribunal Europeo, que de algún modo no se expedía sobre el derecho de las personas transexuales y dejaba librado al derecho interno de cada Estado, parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, la regulación de cómo, de si aceptaban o no el cambio registral de las personas transexuales, cambia, digamos, su jurisprudencia, apoyando el derecho de las personas transexuales y condenando a los estados cuando, de algún modo, permitían dentro de su derecho interno el cambio de sexo a través de un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo, pero después le impedían a esa persona obtener documentos identificatorios con su nuevo sexo y también le impedían contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo cromosómico. En el caso Godwin EI, digamos, la Corte lo que hace, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una interpretación dinámica del articulado de la Convención Europea, aludiendo a que la Convención Europea, vamos a ver que la Corte Interamericana dice lo mismo, es un instrumento vivo, ¿no? Esto lo establece en el caso de Société Collage contra Francia en el año 2002, que el Convenio Europeo siempre tiene que ser interpretado y reinterpretado a la luz de las circunstancias específicas de cada momento histórico, que obviamente los derechos humanos van evolucionando y el texto, la letra de las convenciones sobre derechos humanos debe ir reinterpretándose de acuerdo al momento histórico que se está viviendo. En ambos casos, en Godwin EI se trataba de personas que habían nacido con sexo masculino y que en un determinado momento de su vida se someten a una operación de reasignación de sexo. En el caso de Godwin, Christine Godwin era, bueno, nacional inglesa, era una persona que estaba casada, tenía 4 hijos y en un determinado momento de su vida decide cambiarse de sexo, se divorcia de su esposa, por X circunstancias pierde su trabajo y en la cartilla de la Seguridad Social figuraba como persona del sexo masculino, con lo cual esto le imposibilitaba poder conseguir un nuevo trabajo, porque no quería presentar esa cartilla en la que no hacía, digamos, no, con la cual no se sentía identificada, no hacía referencia a su sexo actual. Además, no se le permite jubilarse a la edad jubilatoria que lo hacían las mujeres, que era los 60 años, sino que tuvo que trabajar hasta los 65 años
haciendo los aportes patronales por su cuenta para que su empleador no se enterara de que era una persona transexual. Y también se le impedía el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. En el caso Y era una situación similar, y también se había sometido a una operación de reasignación de sexo. Era enfermera en el ejército, contratada, y al momento que se la quiere efectivizar de manera permanente, se le solicita la partida de nacimiento. Y en su partida de nacimiento figuraba como sexo masculino, con lo cual no iba a poder conseguir, digamos, permanecer en ese trabajo en el ejército siendo una persona transexual. Y también se le impedía contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Lo que acá el Tribunal Europeo hace es, de algún modo, desenmascarar la hipocresía de los estados, como en este caso el Reino Unido, que les había concedido a ambas personas la posibilidad de la cirugía de reasignación de sexo con cargo al Estado. También el Estado había pagado el tratamiento psicológico y hormonal y hasta fonoaudiológico para, digamos, luego de la operación de reasignación de sexo. Entonces lo que la Corte dice es que los Estados no están obligados a introducir dentro de su normativa interna el derecho a un cambio de sexo, pero incumple el convenio europeo vulnerando el artículo 12, el artículo 8 y el artículo 14, aquellos estados que permiten cambiar a una persona de sexo, pero luego le impiden obtener ese cambio en el registro civil y en todos los instrumentos públicos que hagan alusión a su sexo, porque considera que esto es una intromisión desproporcionada del Estado en el disfrute de los derechos de las personas transexuales. Bueno, la verdad que este tema excede la clase, es un tema que tiene muchas aristas, de mucha actualidad, a mí me parece un tema interesantísimo, pero que no podemos tratar en una sola clase. Así que seguimos. Pero bueno, si ustedes quieren seguir investigando y si les interesa el tema, pueden solicitar material y pueden buscar también el material que les mencioné. Y nos queda, por último, para la clase de hoy, hablar de la existencia, comienzo de la existencia de la persona humana. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta acá? O sigo y dejamos para el final. Bien, sigo. Bueno, volvemos a la regla general. El Código Civil y Comercial no trae una norma conflictual que establezca por qué ley vamos a regir la existencia de la persona humana, entonces vamos a la regla general del 2616. Se rige por la ley del domicilio. El Código de Vélez, ustedes recordarán, en el artículo 70, establecía que el comienzo de la existencia de las personas físicas, la existencia de las personas físicas comenzaba desde la concepción en el seno materno, con la condición de que nazca con vida. El Código Civil y Comercial actual, en el artículo 19, mantiene el mismo principio con una salvedad. Es decir, que sigue el principio establecido en el Código de Vélez de que el comienzo de la existencia de la persona humana es con la concepción, elimina la frase seno materno porque al momento de sancionarse el Código Civil y Comercial ya estaba vigente desde el año 2012 la Ley de Identidad de Género, con lo cual la concepción es en el seno de la persona, no sin la calificación de materno, porque puede ser una persona gestante
que se considere o que haya hecho un cambio de género de femenino a masculino, se autoperciba de género masculino. Entonces no podríamos hablar de seno materno. Y con la misma condición de que se produzca el nacimiento con vida. Una vez que se produce el nacimiento con vida, los derechos y obligaciones quedan irrevocablemente adquiridos. Los tratados de Montevideo, lo repito, el del 89 solo habla de capacidad, el de 40 incluye estado y existencia, que se rigen por el derecho domiciliario. La cuestión es clara cuando hablamos de concepción derivada del acto sexual, ¿sí? Que la existencia comienza con la concepción en el seno de la persona. La duda se plantea respecto de las técnicas de reproducción humana asistida, es decir, desde la en el caso concretamente de la FIV, la fecundación in vitro, que abre la posibilidad de concepción extrauterina, es decir, fuera del cuerpo de la persona. En este sentido, hay el artículo 19 debe ser interpretado a la luz de lo establecido en el caso Artavia Murillo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analiza el artículo 4.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que protege el derecho a la vida, que ahora lo vamos a ver. Pensemos que el primer caso, el primer nacimiento de una persona concebida bajo esta técnica fue en el año 78. Ustedes recordarán, los que son grandes como yo, no sé si hay alguno, el caso de Louis Brown, que se la conocía como el primer bebé de probeta, ¿no? Por lo tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69, que entró en vigencia en el 78, no podía prever el avance científico en esta área y que se pudiera concebir una persona de manera extrauterina. Bueno, también recordar que el Código Civil y Comercial no define lo que se entiende por concepción, nos habla de que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, pero no sabemos qué se entiende por concepción. Vuelvo a repetir, para la concepción derivada de por naturaleza, no, aunque no se pudiera determinar el momento exacto, no supondría un problema. El problema se presenta en las concepciones derivadas de las técnicas de reproducción humana asistida. El Código Civil y Comercial actual establece en la disposición complementaria segunda que la protección del embrión no implantado iba a ser objeto de una ley especial que hasta hoy en día no está sancionada. La palabra que mejor define lo que se entiende por concepción es un término que no es jurídico, que es sinónimo de anidación, ¿no? Entonces acá se abren, digamos, dos interpretaciones de qué se entiende por concepción. Si concepción como sinónimo de fecundación, del gameto, digamos, del encuentro del gameto masculino y femenino, o como cuando se produce la implantación de esa fecundación en el cuerpo de la persona gestante. Porque si no se produce la implantación, esa fecundación es inviable. No puede, digamos, si bien para la ciencia o para la biología se considera vida, no es persona humana. Esta interpretación, bueno, estos serían los antecedentes. La Ley de Cobertura Médica de Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite la donación y la crioconservación de embriones. Por lo tanto, los embriones no serían considerados como persona humana. Si los consideráramos como persona humana, no se permitiría la donación y la crioconservación.
y el descarte de los embriones, ¿no? Ahora está claro, lo vamos a ver a continuación, porque a partir del caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana ha dejado claro cuál es el momento de la concepción para las, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, a partir del caso Edmejian con Sofovic, y más concretamente del caso Maceo, es jurisprudencia obligatoria para nuestro país, y en el caso Maceo se estableció que el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad, es decir, ver que la normativa interna se adecue a las convenciones internacionales de las que Argentina es parte, en este caso en concreto de una convención internacional sobre derechos humanos que forma parte por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, forma parte del bloque de constitucionalidad. Y además, la Corte Interamericana es la voz autorizada, la palabra autorizada para la interpretación de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? De la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso Artavia Murillo, se trata de un reclamo que realizan 9 parejas ante la Corte Interamericana porque en Costa Rica se permitía la fecundación in vitro, estaba regulada, y en el año 2000 una resolución del Tribunal Constitucional de Costa Rica prohíbe la fecundación in vitro diciendo que con el descarte de los embriones se producía una vulneración del artículo 4.1 de la Convención, porque esto era un descarte, no me sale la palabra, consentido, voluntario, digamos, de estos embriones cuya vida debía protegerse en el marco del artículo 4.1 de la Convención Americana. Esta acción interpuesta por estas 9 parejas ante la Corte lo hacen considerando que se vulneraba su derecho a la vida privada, a conformar una familia y el derecho de igualdad que tenían estas parejas respecto de otras parejas que no necesitaban recurrir a esta técnica de reproducción humana asistida. Entonces la Corte tiene que interpretar el sentido y el alcance tanto del artículo 1.2 de la Convención como 4.1. El 1.2 se refiere a que la Convención, los efectos de esta Convención, para la Convención, persona es todo ser humano, y que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Que este derecho está protegido por ley, y en general, vamos a ver qué interpreta la ley con esta frase, en general, a partir del momento de la concepción. La Corte va a interpretar estos 4 conceptos, persona, derecho a la vida, en general, y concepción, a la luz de distintos métodos de interpretación, el sentido corriente de los términos, el sistemático histórico, es decir, cómo se interpreta esta palabra, la palabra concepción, a la luz de los 4 sistemas de protección de los derechos humanos, esta mirada evolutiva que se tiene del término concepción y según el objeto y fin del tratado. En resumidas cuentas, lo que dice la Corte, al igual que vimos que decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que la Convención, o los tratados de derechos humanos en general, son instrumentos vivos, cuya interpretación depende de cada momento histórico. Que obviamente, al momento de elaborarse la Convención, en el momento de su entrada en vigencia, no se podía prever la evolución que iba a tener la ciencia en el campo de la genética, y que debía interpretarse entonces, reinterpretarse la Convención a la luz de estos nuevos avances.
ya lo había dicho la Corte en Atala Rifo con Chile. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos es un instrumento vivo y dinámico que debe ser permanentemente reinterpretado. Las conclusiones a las que llega la Corte Interamericana es que la concepción del embrión no implantado no puede ser entendido como persona fuera del cuerpo o fuera del útero de el fallo habla de la mujer, pero bueno, vamos a hablar del útero de la persona gestante, porque es inviable. Por lo tanto, para la Corte Interamericana, concepción no solamente se va a entender en el sentido de la unión de los gametos. Sí, de fecundación, sino que requiere de un paso más, que es la implantación en el útero. Y en cuanto al alcance de la frase en general, lo que dice la Corte es que el derecho a la vida no es un derecho absoluto e incondicional, sino que es un derecho gradual e incremental, ¿no? Entonces, como no es un derecho absoluto, no quedarían comprendidos dentro del derecho a la vida, que debe ser protegido de acuerdo al artículo 4.1 de la Convención, los embriones no implantados, ¿no? Entonces, el término no puede ser entendido como un momento o como un proceso excluyente del cuerpo de la mujer. Y en este sentido debe ser reinterpretado el artículo 4.1 de la Convención. Es decir, lo tengo ahí escrito y yo me lo vi. Concepción como fecundación más implantación en el útero. Por la hora, hasta acá llegué. Porque nos quedan 10 minutos y gestación por sustitución es un tema que también tiene varias cuestiones para que analicemos. Antes de abrir paso a las preguntas, lo que les voy a pedir es que para la clase que viene lean el tema del libro del Dr. Hoff, y en particular lean el caso Menesson, los fallos Menesson y Lavassé, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Sí? Así podemos hacer una clase más interactiva. Los casos los googlean y los tienen. No solamente el fallo de la Corte, del Tribunal Europeo, perdón, sino también lo que les voy a pedir que lean, que si quieren se los puedo acercar o mandar, es la opinión consultiva del año 2019. Respecto del caso Menesson. Y por ahí si la podés subir al campus, estaría bueno. Sí, creo que está subida. Ahora, no les digo hoy porque vamos a terminar tarde, pero entre mañana y pasado les subo la clase anterior y chequeo que en el campus estén los fallos. Yo creo que están. Igual lo googlean y aparecen. Estaría interesante que vengan con el tema leído, así podemos hacer un poquito de debate. ¿Sí? Bueno, preguntas. Hasta acá. Para el examen, solo tienen que estudiar lo que se dio en clase. Creo que trae filiación post-morte en el libro, no entra. ¿Filiación en general entra o vamos a dar clase de eso? ¿O nada? Me dejas con la duda. Yo no lo doy, me parece que no vamos a llegar a ver filiación. Con lo cual tendrían que hablarlo con Mariana Ayala. Yo creo que no entraría. Pero concretamente postmortem no entra. No entra porque hace años que no lo estamos tomando. En cuanto a los temas, como esta parte quedó bastante
acotada la parte especial porque no nos da el tiempo, por esto de las distintas comisiones y las clases grabadas y todo lo demás, háblenlo con la doctora Ayala para saber exactamente cuáles son los temas que entran para el parcial. Porque filiación puede ser que les diga que lo tienen que estudiar solos, no es un tema complejo, pero bueno, no lo sé. ¿Alguna duda, cuestión, algo que quieran charlar, apreciación, situaciones que se les ocurran? No solamente la idea es preguntar, no, que le decía que no solamente es preguntar sobre un artículo, sino qué pasaría o qué podemos pensar que se les puede ocurrir, ¿no? Ya que estamos en esta materia. Decime, Constanza. Mi duda en realidad es cortita, es de alimentos, que no me quedó claro, sí. Porque cuando vimos... Es cortita igual, porque cuando vimos la convención de Nueva York, habíamos el tema del Power, que para la acción de alimentos el juez competente es el juez a cuya jurisdicción está sujeto el demandado, que puede ser sí. El domicilio o residencia o donde había la ubicación de los bienes. Pero después leí en Hoff, y Hoff dice que la convención no resolvió el problema de la jurisdicción para conocer de las demandas de alimentos, claro. Debido a que organiza la cooperación entre entidades administrativas y no judiciales. No, está bien. Entonces me quedó la duda. Está bien, el tema es así. La convención concreta, o sea, la convención no establece una norma, un artículo que dice las acciones se deben interponer ante tal juez. Porque no lo dice de manera concreta. Sí habla de manera concreta de ley aplicable. De ley aplicable. Pero no de jurisdicción. Entonces, lo que interpretamos es que la acción se debe interponer ante jueces o tribunales a cuya jurisdicción, como dice la fórmula de la convención, a cuya jurisdicción se encuentre sujeta la persona y que entendemos que son las jurisdicciones que vos acabas de mencionar. Domicilio, residencia habitual o donde tenga bienes. Exactamente. Perfecto. Está bien lo que entendiste. No, de nada. Respecto del género, no tengo ningún caso concreto que podamos visualizar, digamos, esta cuestión tan actual, ¿no? Pero hablamos un poco de esto, de qué sucede, digamos, siempre nos planteábamos el caso al revés, del un cambio de género no binario en el extranjero, que debía ser reconocido en nuestro país. Y a lo largo de estos años, estos últimos años, hablábamos en clase de si se podía conseguir ese reconocimiento, si era válido, es decir, si por el mero cruce de las fronteras ese derecho, digamos, se perdía. Después vimos, a través de estos casos del Registro Civil de Mendoza, que era posible y que debía reconocerse, ya existían antecedentes nacionales, y ahora concretamente con este decreto ya no quedan dudas. Pero bueno, se nos pueden presentar dudas en los supuestos inversos, es decir, de argentinos o extranjeros domiciliados en la Argentina que obtienen sus documentos identificatorios y de viaje con género X, y que vean restringidos sus derechos en el extranjero por un no reconocimiento de ese instrumento público, documento identificatorio. Sí, ¿no? Acá en la Argentina no sé muy bien cómo funciona a nivel registral, pero en el decreto 476 no toca hablar mucho específicamente del pasaporte, ¿no? Claro, porque el decreto en los considerandos hace alusión que, digamos, este decreto se realiza en cumplimiento del documento este OASI 9303, porque Argentina es parte de la organización de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, Argentina tenía que adecuar el pasaporte de lectura mecánica, en cumplimiento de una obligación, en cumplimiento de estos requerimientos de este documento de la OASI. Claro, a nivel registral yo no he visto modificaciones
recibido documentación de personas que en su documento son género X, tienen un nombre diferente, sí. Y a nivel registral, por ejemplo, registro de la propiedad de inmueble, sigue figurando el mismo nombre y género anterior del sí, de la partida de nacimiento. Y ahí es un tema, digamos. A ver. Y es todo un tema, porque yo digo, ¿no lo viste? Si vos adquirís un inmueble en el exterior... Claro, depende de qué registro. El registro de las personas, sí, digamos, modifica la registración, porque se modifica el acta de nacimiento. El tema es que, claro, la persona, una persona adulta, cuando llega o decide tal vez el cambio de género, tiene antecedentes en otros registros, en el registro de la propiedad automotor, registro de la propiedad inmueble, como vos bien decís, puede en el extranjero estar registrado, haber tenido una residencia en el extranjero, una nacionalidad extranjera, y debe realizar ese cambio en todos los registros. Es muy engorroso. Sí, y a nivel inmueble, costoso. Sí, además. Además, porque ahí me queda la duda ahora que lo decís, porque hay que hacer una nueva escritura. ¿Cómo se puede modificar eso? No se me ocurre. Sí, en mi caso, si ¿alguien trabaja en una escribanía en esta clase? Nosotros lo veíamos a nivel garantía. Esa persona salía de garantía. Y bueno, nada. Yo comparé los documentos y pude percibir que era la misma persona, pero con diferente nombre. Exactamente. Lo que vale es el número de DNI. Mientras vos puedas comprobar con el número de DNI que se trata de la misma persona, tendrías que admitir esos títulos inmobiliarios anteriores. Claro. ¿El registro por casualidad emite algún acto administrativo que pueda acompañarse? Digo, el registro civil emite el DNI y una nueva acta de nacimiento. No hay ningún tipo de dictamen o algo que detalle como para acompañar, digo, con el documento. No, es que ya el dictamen es interno. Cuando vos presentás llenás el formulario, digamos, y se cumplen todos los requisitos, o sea, llenás correctamente el formulario, el jefe del registro civil manda un oficio interno al registro civil donde está consignada la partida de nacimiento y ordena emitir una nueva partida. Tu prueba es la nueva partida. No tenés que acompañar la resolución por la que se autoriza directamente el cambio de género. Porque la partida de nacimiento es el instrumento público que acredita tu identidad. De la partida de nacimiento se emite luego el DNI y luego el pasaporte. Por ahí lo que el registro debería hacer es no sé si me ocurre por ahí, oficiar a las distintos organismos administrativos que haya, por ejemplo, a nivel local, no sé si me ocurre. Lo que pasa que el jefe del registro civil ordenar al registro de la propiedad el cambio de registración, parece que no. No, pero no. Me pregunto no en voz alta, ordenarlo, Sí. Yo también me lo iba a preguntar. ¿Es oficiarlo para informar sobre este cambio? Que sería la misma persona la que tiene que presentar su nueva partida y solicitar el cambio. La verdad que ahí me queda la duda cómo se haría ante el registro de la propiedad. Por eso les pregunté si alguien trabajaba en una escribanía o tiene familiares escribanos para averiguar. Es una situación interesante. A nivel interno, ya ni siquiera no estamos hablando de derecho internacional privado, pero a nivel interno, pero también, ¿qué sucedería si esa persona, supongamos que a nivel interno lo podemos solucionar con el número de DNI, como bien nos decía Diana, ¿no? En realidad, ninguna institución, organismo, oponerse, como en el caso que vos decías, a que esa persona salga de garante cuando se acredita con el mismo número de DNI que es la misma persona. Porque estarías vulnerando
el derecho a la identidad, en primer lugar. Pero pongamos que esa registración está hecha en el extranjero. Y se complicaría. Y en un país en el que no admite ni siquiera el cambio de género. Pongamos que admita de masculino a femenino y viceversa. Y el género X es complicado. Son cuestiones que se presentan y se van a presentar. Y tal vez a ustedes, que se van a recibir a fin de mes o en pocos meses, les va a llegar un caso. Te vamos a llamar, Andrea. No. No. Lo tienen que resolver ustedes, porque tienen las herramientas. Ustedes se tienen que ir de este curso con las herramientas necesarias para poder resolver una situación. Tal vez no se acuerden de memoria los artículos, yo no me los acuerdo de memoria, tengo una memoria pésima, pero ustedes tienen que tener las herramientas conceptuales para poder solucionarlo. Bueno, es la idea, me imagino, de todos los profesores de cada una de las materias, que salgan con el desarrollo de sus capacidades al extremo para poder resolver cualquier situación. Nadie se acuerda de los artículos de memoria. Bueno, hay gente que sí, que tienen memoria RAM, pero ustedes lo que necesitan es tener la biblioteca atrás y saber a qué libro recurrir, a qué artículo recurrir, a qué teoría recurrir para poder solucionar un caso. Bueno, saco el power. Vamos a sacar. Ah, sí, dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Son 48. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Vemos gestación por sustitución. Vemos los fallos Menesson, la base. Que son muy interesantes, y también gestación por sustitución es un tema de mucha actualidad. De muchísima actualidad, que tal vez tengan que resolver en el futuro. Así que bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos la semana que viene. Ah, esperen, había alguna acá en el chat, ¿qué dicen? Ah, está bien, buena semana. Bueno. Andrea, que descansen. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.